estamos dando una promoción para el Día del Niño, estamos facilitando. Así comienza la estafa a una simple llamada por WhatsApp, algo que una empresa legal no realizaría. Déjeme habilitarlo. La persona que llama hace el uso de términos que deberían llamarlos la atención. Eso finalizo todo, mi señor. No tiene un costo adicional. Perfecto, mi señor. Le ofrecen una promoción de internet ilimitado. Para que pueda utilizar el YouTube, Facebook y WhatsApp ilimitado. También así mismo, cuando salga de casa ya va a tener activo durante un mes. Le llegará un mensaje con un código que claramente afirma que ningún funcionario de la empresa debería pedirle estos números. El estafador hábilmente trata de conocer estos números. Ya, ingrese a su mensaje de texto, le va a llegar una confirmación de codificación, me va a dictar esos dígitos, 6 dígitos le va a llegar, ¿perfecto? La persona que publicó este video en redes sociales y a la que pretendían realizar una estafa se dio cuenta del engaño desde el primer momento y pone en evidencia al delincuente. Lo que sorprende es la respuesta de este estafador. ¿Y cómo pillan para robar, no? Escúchame, de cualquier método tú tienes que aprender a robar, estimado. Es más, le ofrece trabajar con él. Están sacando la cuenta a Tigomone y a la gente. ¿Sabes? Yo te voy a enseñar esa aplicación, ¿sabes? ¿Sabes esa aplicación? No, no. Vamos a trabajar juntos. Tenga cuidado con los llamados de WhatsApp de números desconocidos. Se sospechan que saldrían de la cárcel de Palmazona en Santa Cruz o San Pedro en La Paz. Recuerde, nunca revele códigos ni datos personales. Le podrían estar robando el crédito o buscando datos para realizar hechos delictivos con la información que usted le brinde. Tenga mucho cuidado.